Bueno, y vamos con esta información también que trascendió ayer, tremendo susto. Pasaron precisamente estos políticos que estaban en pleno vuelo. Estamos hablando del presidente del PLR, Efraín Alegre, y también el ex senador, en este caso Alfredo Jaegli. Ex senador, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Alexis, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted, senador? Sí, bien, contento, tomando mate en vez de que ustedes tomen café en mi velorio. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo velorio entonces, senador? Sí, no, fue un incidente. Con suerte pudimos sacar el avión. Salimos con un poco de llovizna, pero no era un problema muy serio. Y veníamos de Ciudad del Este a Asunción con el presidente del partido, con el presidente candidato a presidente de la República y otros dos candidatos a senadores. Al colar, inmediatamente al decolar, la llovina se intensificó y vino como si fuera un baldazo de agua, ¿verdad? Y apagó una de las turbinas. Y al apagar una turbina hubo una torsión, casi entramos en un tirabuzón, ¿verdad? Entonces se me ocurrió sacar al motor derecho también y nos quedamos sin motor por unos instantes. Planeamos un poquitito y volví a reencender los motores. Se encendieron por suerte. Y bueno, no pasó de más. Bueno, fue un susto, ¿verdad? Y bueno, eso también gracias a la pericia suya, ex senador. ¿Hace cuánto tiempo que usted es piloto? Ah, la pucha, que es muchísimo. ¿Te imaginas que comencé a ser piloto de los 25 años y ahora tengo 75? ¿Y es la primera vez que le toca vivir una experiencia como esta? No. En toda mi vida de piloto tuve 4 incidentes y tuve una caída, un accidente. Y de todas salí bien. El senador. Pero son muchas horas. Yo tengo 10.000 horas de vuelo. Ah, no, 10.000 experiencias. O sea, no se mide en cantidad de años, sino en horas de vuelo esto. Claro. Ahora, claro, ¿estos problemas técnicos pueden presentarse ante una situación climatológica como la que relata? El avión es el vehículo más seguro del mundo. Hay 250.000 aviones volando alrededor del mundo todo el día. Y hay tan pocos accidentes. Uh-huh. Se imagina, yo tengo 10.000 horas de vuelo y solamente tuve 5 incidentes y una caída, ¿verdad? Uh-huh. Y casi siempre los problemas, o algunas veces son mecánicos y otras veces por culpa del piloto, ¿verdad? En este caso, yo creo que yo tengo la responsabilidad porque el avión es un Kinair, tiene un sistema que se llama auto-ignition, que son dos botones que uno pone cuando llueve muy fuerte para que se enciendan automáticamente los motores en caso de que se apaguen. Y eso yo no accioné. ¿Por qué no accioné? Porque no era una lluvia torrencial. Yo no estaba esperando que al salir de la pista, yo pensé que la llovizna iba a continuar nomás, ¿verdad? Uh-huh. Y no, es que me venga ese baldazo, porque me vino un baldazo de agua de repente. Ahora, don Jaegli, no tengo mucha experiencia en el tema, pero decime vos, ¿ya tenían suficiente altura como para poder reponerse justamente de este incidente? Y estaba en lo justito, sí, por suerte, porque pues, gracias a eso pude sacar ese motor derecho, que era el que me estaba por llevar a un tirabuzón. Entonces saqué los dos motores, me quedé sin motores, planeé un poquitito y volví a reencender los motores. Me dijo mi copiloto Efraín Alegre. ¿Y Mondi, Efraín? Sí, me dijo, se te fue un motor, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije, se fue un motor. Ex senador, sabemos de su vasta experiencia, pero ¿puede comentarnos qué sintió en ese momento? ¿Qué le pasó por la mente en esos momentos de dificultad? Sí, ¿y cómo reaccionaron los demás tripulantes, verdad? Y yo pensé que, honestamente, yo pensé que era el fin. Yo pensé que nos íbamos a estrellar, porque teníamos muy bajas, estamos absolutamente a oscuras.
y pensé que nos iba a pasar. No fui tan optimista, pero no por eso entré en pánico. Eso fue claro. Lo que tal vez me salvó, ¿verdad? El vuelo hice lo que tenía que hacer, porque esto mismo le pasó a un piloto brasilero con muchas horas como yo, y mató a toda una familia. No sé si ustedes se acuerdan, sí. A una familia que eran dueños de un frigorífico muy importante en Brasil, y el mismo avión que el mío. ¿Quedaron con la avioneta ya, con el avión, o continuaron el vuelo, senador? No. Inmediatamente se reincendieron, se prendieron otra vez los motores. Uh-huh. La torre me llamó porque se dio cuenta de que no estábamos llevando el rumbo necesario. Uh-huh. Me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué se va hacia el este? ¿Por qué se va hacia...? Le digo, se me fue un motor y estoy arreglándole. Me dice, declárese en emergencia. Sí. ¿Dónde está finalmente entonces, don Jair, la aeronave? No me declaré en emergencia. Continuó el vuelo. Continuó. Vinimos sin ningún problema, la aeronave está en Asunción. En Asunción. Sí. El hangar está acá en el aeropuerto, ¿no? Sí, en el aeropuerto. Bueno, por último, don Jaegli, ¿entre cuánto estaban? Estábamos entre 5. Entre 5. Bueno. Estaba el presidente del partido, estaba el líder amarilla, que es candidato a senador. Estaba Pedro Rivero, que es mi amigo, el que hace política conmigo, que posiblemente va a ser suplente. Y estaba Plinio Arce, que es la mano derecha del presidente Efraín, ¿verdad? Bueno, ex senador, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos contentos que esto quede en la anécdota, ¿verdad? Y ahora, para poder contar la experiencia. Te dejamos con la producción, don Jaegli, para que puedan coordinar alguito. Bueno, con mucho gusto. Te agradecemos tu tiempo. Yo sí que estoy contento. Estamos todos contentos. Dale, hacemos un breve corte y ya volvemos con más.